Have you ever heard the expression, si te pegan, pégale más duro? If somebody hits you, just hit them harder. That's wrong. Eso está mal. Because if anybody could hit hard, it's God. El que puede pegar más duro es Dios. And if anybody deserves to get hit, y si alguien se merece que le peguen, it's me and you. Somos tú y yo. Right? ¿Verdad? Hi guys, welcome to Crossfire. I hope you guys are doing well. Hola chicos, bienvenidos a Crossfire. Espero que estén bien. I hope you're good. Espero que estén bien. So today we're going to go on our second question of the Ask Jesus series. Hoy vamos a ir a la segunda pregunta de nuestra serie de Pregúntale a Jesús. And today we talk about something basic. Hoy hablamos de algo bastante básico, but hard to apply, pero difícil de aplicar. It's the not getting even thing. Es el no poner las cosas parejas, ojo por ojo, diente por diente, eye for an eye, tooth for tooth. We don't do that, no hacemos eso. Have you ever been wronged? ¿Alguna vez alguien te ha hecho mal? If you have lungs in your body, si tienes pulmones en el cuerpo, air in them, aire en esos pulmones, and blood in your veins, y sangre en tus venas, at some point in your life, en algún momento de tu vida, someone's done you wrong. Alguien te ha hecho mal. It's part of the human experience. Es parte de la experiencia humana. So what is our default setting? ¿Cuál es nuestro ajuste de defecto? O sea, ¿a dónde apunta nuestro indicador? Where are we heading? Where is our meter tuned to? Nuestro medidor, ¿a qué número está indicando? If you want to see what our default setting as humans is, si quiere ver cuál es nuestro setting de humano, es solamente cosa meterse a kinder. Go to a kindergarten. Go to nursery. Vaya a una guardería. Little boy plays with a doll. Un niño juega con una muñeca o un muñeco. Una niña se lo quita. A girl takes it away from him. He hits her with it. Él le pega con ella. And keeps going. Y sigue. Our default setting is violence. Nuestro setting de por defecto es la violencia. Immediate retribution. Retribución inmediata. However, sin embargo, it is a hallmark of our faith that we don't get even. Que nosotros no emparejamos las cosas. No nos tomamos la justicia por nuestras manos. Vengeance belongs to God. La venganza le pertenece a Dios. And that's easier said than done. Es más fácil decirlo que hacerlo. And you may be thinking, ¿por qué estás pensando? Pero Dios no entiende. God doesn't understand. Él no sabe lo que me hicieron a mí. He doesn't know what they did to me. They were wrong. Ellos están incorrectos. And I am right. Y estoy en lo correcto yo. I need justice now. Necesito justicia ahora. So the question that was asked this week, la pregunta que se hizo esta semana, the category, la categoría era, why did Jesus not do anything to fight back? ¿Por qué Jesús no hizo nada para pelear para atrás? ¿Por qué no peleó cuando lo vieron arrestar? He didn't fight when he got arrested. Or why didn't he get off of that cross? ¿Por qué no se quitó esa cruz? Why didn't he fight back? ¿Por qué no peleó para atrás? So in the world of programming, en el mundo de la programación, when you're going to write code for a program, cuando vas a escribir código para un programa, you work backwards. Trabajas de atrás para adelante. You focus on the objective, buscas el objetivo, enfocas en él, and then you work your way back in the steps, y echas para atrás en los pasos. So that way you know that your objective is done. It's the first thing, lo primero, el objetivo. And then you do whatever it takes to get that objective done. Y haces lo que se necesita para que ese objetivo se cumpla. So what was Jesus' objective? Why did he come to earth? He talks about it, él lo habla. He talks about not coming to earth to judge it or to condemn it, but to save it. Para salvarnos a nosotros, no condenarnos a nosotros. So that's his objective. So when Jesus is confronted with people who are making absurdly incorrect claims, cuando Jesús está confrontado con personas diciendo cosas absurdamente incorrectas, that ultimately lead to his torture and murder, que finalmente llegan a su tortura y asesinato público, he doesn't defend his position. Él no defiende su posición. No position is more defendable than that of Jesus Christ in front of the Romans and the high priest.
Ninguna posición es más defendible que la posición de Jesucristo en frente de los romanos y de los sumos sacerdotes. He had every right. Él tenía todo el derecho de decir, this is not fair. Esto no está bien. I've done nothing. No he hecho nada. Leave me alone. Déjenme tranquilos. Rayos láser, like laser beams or whatever. I mean, he's God. Él es Dios. He could have destroyed everybody. Él pudo haber destruido a todo el mundo. So why did he choose not to? Porque él eligió no hacerlo. Now we get a glimpse of this, and we'll let him answer. Le vamos a permitir que él responda. And we'll see what he says. Vamos a decir lo que dice. So let's read today's verse. Vamos a leer el versículo de hoy. So today's verse comes from Matthew chapter 26, verse 51 to 54. And it says, well, the context is Jesus is getting arrested, and this happens. El contexto es que Jesús lo van a arrestar, y esto sucede. With that, one of Jesus' companions reached for his sword and drew it out and struck the servant of the high priest, cutting off his ear. And this is Jesus speaking. Y este es Jesús hablando. Put your sword back in its place, for all who draw the sword will die by the sword. Do you think I cannot call my father and he will at once put at my disposal more than 12 legions of angels? But how then would the scriptures be fulfilled? The ones that say that it must happen in this way. Jesus had a clear mission. Jesús tenía una misión clarita. To be the sacrificial lamb to pay for our sins. Ser la oveja sacrificial para pagar por todos nuestros pecados. So much so that when Peter tells Jesus to not die, cuando Pedro le dice a Jesús que no muera, he rebukes Satan. Él echa a Satanás para atrás. He looks behind Peter y mira atrás de Pedro and rebukes the lies that are being told in his ear by Satan. Y reprende las mentiras que le está diciendo Satanás a Pedro para que le diga a él. Get behind me, Satan. Te echa para atrás, Satanás. He rebukes that because his mission is clear. Su misión es clara. He needs to pay. He wants, God wants, Dios quiere pagar por tus pecados y mis pecados. Wants to die for my sins and your sins. So we make our choices based on our mission. Hacemos nuestras decisiones basadas en nuestra misión. Jesus' mission was to die for our sins. La misión de Jesús era morir por nuestros pecados. He did whatever it took. Él hizo lo que sea que fuera necesario para obedecer esa misión. What is your mission and my mission? ¿Cuál es tu misión y mi misión? To make disciples, hacer discípulos. So that means before being Panamanian, before being American, before being whatever nationality, antes de ser panameño, estadounidense, cualquier nacionalidad, you're a Christian, eres cristiano. Antes de ser Real Madrid o Barcelona o Bayern Munich, before being any soccer team, any football team, cualquier equipo, you're a Christian. Before being anything, antes de ser cualquier cosa, eres cristiano. And do you want to be right or do you want to be obedient to God? ¿Quieres estar en lo correcto o quieres obedecer a Dios? Jesus chose to obey God. Jesús decidió obedecer a Dios. And we're eternally grateful for that. Y estamos completamente agradecidos por eso. At any moment, he could have made all that stop. En cualquier momento, él pudo haber hecho que todo eso parara. Rightly so, con justificación. But he chose to focus on the mission. Él eligió enfocar en la misión. Are you focusing on the mission? ¿Estás enfocándote en la misión? Are you consistently holding grudges with people? ¿Estás consistentemente guardando rencor con la gente? Are you being disobedient and wanting to get even by your terms? ¿Estás siendo desobediente queriendo que las cosas se emparejen en tus términos? Could you imagine if we all lived like Jesus did? ¿Te imaginas que viéramos todo como Jesús vivió? Just losing, perdiendo, so that we can win, para que podamos ganar. Let's pray. Vamos a orar. God, thank you for this day. Dios, gracias por este día. Thank you for your love. Gracias por tu amor y tu paciencia con nosotros and your patience with us. Thank you for choosing us. Gracias por elegirnos a nosotros. Thank you for choosing to die for us. Gracias por elegir morir por nosotros. I pray that you give us the wisdom and supernatural insight, que nos da sabiduría y el entendimiento y discernimiento to know what our mission is and to do what it takes to complete it. Para saber cuál es nuestra misión y hacer lo que se necesite para completarla. Help us to lose so that we can win like Jesus did. Ayúdanos a perder para poder ganar como lo hizo Jesús. We love you and in your name we pray. Te amamos y en tu nombre oramos. Amén.
Guys, thank you for being here with us. Gracias por estar con nosotros. We have some messages in a little bit. Tenemos mensajes en un momentito. And we'll see you guys next week. Y nos vemos la próxima semana. God bless you. Que Dios los bendiga. What is up, you guys? ¿Qué sopa, chicos? It's me again. Soy yo otra vez. This is part 3. Esta era la parte 3. Es la parte 3 de nuestra serie Jesús, of our new Jesus series. We're so excited to be covering this bunch of questions that you guys have. Estamos tan emocionados por estar respondiendo este montón de preguntas que ustedes tienen. Just a couple of reminders, un par de recordatorios. We do have small groups again tomorrow. Tenemos small groups otra vez mañana, Wednesday, 7:30 p.m. Miércoles, 7:30 p.m. We'd love to have you and any friends you want to invite. Nos encantaría tenerte a ti y cualquier amigo o amiga que quieras invitar. Number two, número dos, we're here for you for anything you need. Estamos acá para ustedes para lo que necesiten. If you have any prayer requests, es una petición de oración, just let us know and we'll have leaders praying for you. Avísanos y tendremos a líderes orando por ti. And we do want to ask you guys for a prayer request. Si queremos orar por ustedes, queremos pedirles a ustedes que oren por algo. Pastor Venancio y Conayala told us that there are some cases of COVID in the island, and some of them are family, so he asked us to keep them in their prayers. El Pastor Venancio y Conayala nos dijo que hay algunos casos de COVID en las islas, en Conayala, y algunos de los casos son de sus familiares. So he asked us, entonces nos pidió que lo mantuviéramos en sus oraciones. So if you guys could just do that throughout this week, si ustedes pudieran hacer eso esta semana que viene, just be praying for them, simplemente oren por ellos. It's very appreciated. Se les agradece bastante. Other than that, that would be it for this week. Eso sería todo para esta semana. We love you guys, we miss you guys, we can't wait to get back together. Los amamos, los extrañamos. No podemos esperar juntos otra vez. But for now, pero por ahora, stay home, stay safe, stay connected. Quédense en casa, quédense conectados. Quédense en casa, quédense salvos y quédense conectados.